¡Mamá! ¡Ya llegué! Ay, joven, la señora no está. Dijo que no iba a venir a comer. Qué raro. ¿Y mi papá? Tampoco va a venir a comer. Ah. Pero ya está lista la comida. ¿Le sirvo? No, gracias, Sofía. Gracias. Belleza plena que engalanas día con día, siempre luchando. En la etapa de crecimiento de una persona, es la niñez la que necesita de más cuidados y amor. No basta con alimentar y educar a un niño. Requiere toda la atención de sus padres para la formación del pequeño y así evitar que delincuentes inmorales los hagan sus víctimas. Este caso lo envía Marcela. Vamos a verlo. ¿Se le ofrece algo más, joven? No, Sofía, gracias. Carlos ya tiene listo el coche. Gracias. Dile que ahorita salgo. Sí, joven. Sofía. Sí, joven. Por favor, cuando veas a mis papás, les dices que hoy tengo partido de fútbol americano. Claro que sí, joven. ¿Y a qué horas es el partido? Es saliendo de la escuela, a las 3. Claro que sí, joven. Yo les digo. ¿Ya regresó el chofer de la escuela de Cristian? Uy, sí, señor. Hace mucho rato. Perfecto. Dígale que tenga el coche listo porque me voy en 10 minutos. Ah, sí, señor. Por cierto, me dijo Cristian que les avisara que hoy tiene partido de fútbol saliendo de la escuela. Que ojalá pudieran ir. No, pues... No, yo no puedo ir al partido de Cristian. Tengo un día muy complicado. Oye, yo menos... ¿Que no ves que tengo una cita con mi facialista a las 2? ¿No ves que ya tengo la cara muy ajada? ¿Eh? No, no creo que llegue. Bueno, yo me voy a la oficina. No voy a venir a comer, ¿eh? ¿Es promesa o amenaza? Nos vemos a la noche, ¿eh? ¡Necesito que me den el 150% de su capacidad! ¡Sí, coach! Hoy nos vamos a enfrentar con uno de los equipos más peligrosos de la liga. Y necesito que me den todo lo que tienen. ¿Estamos? ¡Sí, coach! ¡Duro! 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 Por ustedes voy a ganar, se los prometo, papá. ¿Qué? ¿Que no vinieron tus jefes? No, no vinieron. ¡Vamos al campo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien, chavos! ¡Los felicito a todos! ¡Bien, bien! ¡Felicidades! Si seguimos así jugando, seremos los campeones de la temporada. Con esa garra, con esa entrega. ¡Felicidades, chavos! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Bravo! ¡Eso es, chavos! ¡Los felicito! ¡Felicidades a todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Bien, bien! ¡Mamá! ¡Ya llegué! Ay, joven, la señora no está. Dijo que no iba a venir a comer. Qué raro. ¿Y mi papá? Tampoco va a venir a comer. Ah. Pero ya está lista la comida. ¿Le sirvo? No, gracias, Sofía.
Gracias. Joven, joven, ¿cómo se va a quedar usted sin comer después del partido? Por cierto, ¿cómo le fue? Ganamos. ¡Ay, felicidades, joven! Muchas gracias, Sofía. Le digo, ¿cómo se va a quedar sin comer? ¿Usted se tiene que alimentar muy bien para ganar los partidos? Bueno, ¿y por qué no me haces un sándwich y me lo llevas a mi recámara? Ay, claro que sí. Ahoritita mismo se lo llevo. Gracias, Sofía. Gracias. Hoy tuve un partido muy importante y ganamos. El entrenador nos felicitó a todos porque jugamos muy bien. Todo fue perfecto. Pero me hubiera gustado tanto ver a mis papás en las gradas, como a los papás de mis compañeros de equipo. ¿Sí? Soy yo, joven. Sí, Sofía, pasa. Aquí está su sándwich, joven. Gracias. Déjamelo por aquí. Se lo hice como le gusta. Gracias. Pero no me lo vaya a dejar ahí, joven. No, ahorita me lo como, Sofía. Gracias. Me gustaría tanto sentir que les importo a mis papás.